casi nadie se interesaba por Svetlana como tal, sino por la hija de Stalin. Ella sabía que era un dictador con las manos manchadas de sangre, sabía que era una persona que desencadenó un genocidio y lo llamó genocida, declaró que era un genocida. Es lo que yo quise transmitir en la novela, la dificultad de sobrevivir para una persona que ha crecido sin amor, digamos. La humillaba constantemente, humillaba a su hija, sobre todo a partir de que empezó a ser adolescente, le decía que era una fea y que nadie podía interesarse por ella, que no podía atraer a un hombre, que había eliminado a su primer amor de su vida y envió a ese hombre al Gulag durante 10 años. Su padre humillaba a todo el mundo, los condenados a muerte también, se reía de ellos a su propia cara en su terrible desgracia, ¿no? A su propia esposa. La humillaba tanto hasta que ella no pudo más y se suicidó. O sea que Stalin era este ser demoníaco. Porque a Svetlana, la verdad es que su madre la traicionó al suicidarse cuando ella tenía 6 años. Entonces el padre se vengó de la muerte de su esposa asesinando a decenas de millones de personas. Svetlana se vengó de sus padres huyendo de la Unión Soviética y abandonando a sus dos hijos, porque se fue justo a los Estados Unidos, que para su padre era el diablo, era el polo opuesto de lo que su padre quería. Consiguió una cierta placidez cuando era ya muy mayor y entonces vivía en una residencia entre personas de su propia edad. Ella, por primera vez en su vida, era una persona anónima. No la perseguía a su padre y no la perseguían periodistas para que hiciera declaraciones para los medios. El paralelismo es básicamente que ella fue una refugiada y yo también lo fui. Mis padres vivían en Checoslovaquia comunista, pero después del 68 y la invasión soviética de Praga, no podían vivir muy bien allí porque mi padre estaba a punto de perder su trabajo y a los hijos no nos hubieran aceptado en la universidad. Entonces mis padres decidieron que lo mejor era emigrar, pero como no se podía hacer legalmente, se apuntaron a un viaje organizado por el Estado a la India. Hubo la suerte de que permitieron que viajara toda la familia, que esto no era frecuente. Y entonces en la India mi padre ya lo tenía todo un poco arreglado por parte de los estadounidenses para que pudiera tener trabajo en una universidad. En el país donde nos refugiamos y donde se refugió Svetlana, como culturalmente es tan distinto los Estados Unidos, tanto ella como mis padres, como yo misma y mi hermano, tuvimos muchos problemas en los primeros años. Es la mayoría de la gente que elige la seguridad ante la libertad. Fue Dostoyevsky, de hecho, quien dijo que la libertad no hace feliz a la gente. A Svetlana misma le pasó esto, que Svetlana era una persona que siempre cuando no tenía libertad huía
al espacio de la libertad, pero cuando tenía demasiada libertad y no sabía qué hacer con ella. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de refugiarse en una secta en Arizona, una comuna de arquitectos, entonces allí su libertad se vio limitada y ella la limitó aún más teniendo un marido y una hija. En Arizona ella también duró 2 años y luego otra huida desesperada hacia un espacio más libre. No. La verdad es que no, yo necesito vivir en una democracia y ahora mismo, bueno, en Rusia nunca la ha habido y creo que no me podría acostumbrar en absoluto a tener que callar sobre ciertas cosas. Soy un espíritu demasiado libre y me gusta también expresarme por escrito, son cosas que quedan y allí probablemente acabaría con una bala en el cuerpo. Yo tenía unos ciertos problemas en algunos países occidentales después de haberme refugiado al occidente y entonces al ver que algunos intelectuales de izquierdas no solo eran de izquierdas, sino que eran como algunos eran adoradores del régimen comunista de los países del este y de la Unión Soviética. Claro, es que allí lo que había era un país dictatorial terrible, donde llegaron a matar muchas más personas que Hitler, ¿no? Entonces, no se puede estar de acuerdo con esto. Yo lo que hago en mis libros también es reivindicar la memoria histórica sobre esos hechos. Por suerte ahora ha llegado una nueva generación de gente, tanto en España como en otros países, que ya saben qué es lo que pasó en los países del este y en la Unión Soviética. Pero hubo un tiempo en que Sartre y compañía pues reivindicaba a Stalin. Esto todavía pasaba en los años 60 y principios de los 70. Mis padres tienen unos recuerdos terribles. A mi padre, por ejemplo, lo llevaban a la cárcel, intentaban sacarle unas frases que dijera contra sus compañeros, que dijera contra sus compañeros de trabajo, quería que se convirtiera en un espía en su lugar de trabajo. Y entonces cuando él rechazaba esto, entonces le pegaban, ¿no? Le torturaban. Y mi madre le estaba esperando en casa, no sabía si lo vería muerto o vivo, al cabo de cuánto tiempo volvería y cosas de estas, ¿no? Cuando tus propios padres te cuentan esto, te entra una rabia y entonces en tu profesión, cualquiera que hagas, quieres compartirlo con el mayor número de gente para que esto se supiera.